Regresamos aquí a La Buena Vida y Nada. Nos vamos a poner de buenas porque vamos a ir a comer. Eso nos encanta. Sobre todo cuando estamos en la sección del buen diente y sobre todo cuando tenemos, bueno, una visita, un invitado, un especialista, un verdadero foodie, que es Eloir Soto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? Pues, pues no soy foodie, soy dragón. Es como bueno, dice mi hashtag. Ahora, ahora como dicen, este, todos somos todos foodies. Son foodies, hasta yo. Sí, tú ya te vi ahí siempre, en, creo que ya vas a más restaurantes que yo. Oh, ¿ven? Ya empezó el celo. No, hombre. No, ¿cuál? Bueno, pues está bien porque pues, tan tenemos buenos lugares mal, que hay. Tenemos tan mal hábito de comer. Y además lugares buenos que hay, ¿no? Como para todos. No, y además que, sí quiero agradecer a todos los que nos han hecho partícipe de cada uno de sus invitaciones, porque quiere decir que les está gustando mucho la sección y obviamente nos ven aquí a través del buen diente y con las sugerencias que ahora nos trae el oír, bueno, va a estar en donde, ¿no? Así, tienen que comer bien. Muy bien, pues ya sabes estamos. Que en esta sección, Robert, tenemos y hablamos un poco de todo lo que se refiere a... Nada más me vienes a antojar, a gourmet, hombre. A los vinos... Y a varias iniciativas que tienen que ver con lo que comemos y con lo que bebemos. Claro. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, me lancé a un evento que me invitaron los amigos de Nescafé Nestlé, porque lanzaron su edición de tributo, que son un homenaje a los cafeticultores, uh-huh. Que hay que saber que Nestlé es el principal comprador de café en México. Ah, mira, no es un café de especialidad, ya sabemos que tenemos... cafés de especialidad, este es un consumo nacional, un consumo popular, pero también hay que hablar de eso, sobre todo cuando tienen estas iniciativas con estas personas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, uh-huh. que plantan café y que una manera de reconocerles ese trabajo es, en esta iniciativa, por ejemplo, es poner sus fotos en las etiquetas de Nescafé. Entonces, café, okay. Déjame decirte que es el café más consumido en este país. O sea, en todo hogar mexicano, pues ahí siempre va a haber su Nescafé y pues ya sabes, ¿no? Lo que pasa es que lo que sea de cada quien, y lo puedo decir yo como consumidor, que de repente pues ya sabes que tienes la cafetera y aparte pues te gusta prepararlo, pero de repente pues te llegan invitados a la casa y tú dices, bueno... Uno tiene prisa. ¿Y qué onda? Entonces, obviamente, toda buena despensa debe de haber un Nescafé. Un café soluble. Pues sí, exacto, pero yo ya digo, de Nescafé, ¿por qué? Porque sí te saca, pero yo el otro día cometí el error de no tenía y me fui al súper y compré otra marca porque me la estaban dando al 3x2, en una de estas ofertas que dan en un mes de julio, entonces y pues sí lo compré, bueno, resulta que pues no, para nada, para nada tenía, a pesar de que venía la etiqueta, porque sí soy medio maníaco con el café, entonces leí la etiqueta y decía, ay no, o sea, se ve muy pro y chalala, chalala, bueno, a la hora de... Agua, horrible, horrible. Perdón, pero se lo terminé dando a mi sirvienta. Pues bueno, y me fui, bueno, al asistente, porque luego se me enojan acá, como estamos en esto del Me Too también. De la inclusión, entonces ya. Bueno, pero así se les llama. Así se le llamaba. Bueno, ya no. Oye, pero espérame, entonces, pues sí, ahora sí que raudo y veloz le dije, oye, por favor, vete aquí a la tiendita. Se compró el Nescafé de toda la vida y salimos y quedamos bien. Pues años. Entonces, y años en de toda tradición. La casa. Sí, imagínate, claro. Nescafé Nestlé, el grupo compra 29% de la producción nacional de café. Pues es un rato. O sea, bueno. Así nos lo dijo, nos lo contó Philippe Naplati, que nunca sé decir su apellido, Naplatil. Pero en español se vale equivocarse. Y nos platicó sobre todo este apoyo de estas iniciativas, ¿no? Imagínate el 29% del total del café que se produce en este país. Es muchísimo. Claro. Que además se va dando a conocer a todo el mundo. Entonces, una manera de reconocer a todos está... Y cada vez se especializan más, ¿eh? O sea, hay diferentes gamas. Ya no nada más padre. Es el de mi papá, que toda la vida ha sido como el cliente número uno de la marca. Yo siempre le digo, no, yo no quiero de eso. A mí me gusta más el café más recién molido. Sí, porque tú eres medio foodie, pero para los que conocimos nuestro... De hecho, mi primer contacto con café fue en Nescafé. Y el otro, el café, de origen puro y nada. Ese es otro. Pero bueno, me gusta mucho que hagan este tipo de iniciativas. Bueno, hubo una exposición con todo el proceso de producción de los cafeticultores. ¿Esto dónde fue? En la Roma, estuvo ahí un tiempo, pero Nescafé ahí en el sitio, nescafé.com,
Nescafé.mx, pueden conocer toda esta iniciativa y ver las fotos de todos estos productores nacionales que está apoyando a Nescafé. Okay. Pero no paran ahí, los de Nescafé andan con todo. Ya en una de estas líneas que bien comentas, que son diferentes, está Dolce Gusto, y fíjate, ¿ya te acuerdas de esa cafetera de Frida que causó furor? Sí, yo tengo. Pues nuevamente la marca ha decidido como continuar con estos apoyos, bueno, esta difusión. Que además es, a mí me encanta, porque es una cuestión cultural. Hubo gente que a lo mejor había escuchado a Frida, pero no la vio plasmada hasta que conoció la cafetera de Dolce Gusto. Sí, porque es una marca que llega a todo el mundo, ¿no? No nada más a un segmento, sino que es una marca nacional, internacional. Sí, claro. Porque además el producto es vendido en todo el mundo. Entonces imagínate que ahora, además de lanzar una nueva cafetera con motivos mexicanos, que se van a empezar a vender, bueno, ya se están vendiendo, convocaron a un concurso de alebrijes en conjunto con el Museo de Arte Popular, que es un museazo que a mí me encanta, porque siempre... Que dense una vuelta. Dense una vuelta. De Coyoacán, ¿no? Map, no, está en el, es el de Dolores. Ah, perdón, sí. En el Centro Histórico, pero fomenta todo este tipo de expresiones artísticas, artesanales mexicanas. Entonces, imagínense es que convoca junto con el MAP este concurso, y varios artesanos mandan sus diseños para poder plasmar en la cafetera de Dolce Gusto. O sea, lo padre fue que hizo el concurso a varios. Ajá. O sea, estuvo abierto para todo aquel que estuviera talentoso, y obviamente con el que supongo que las reglas eran que fueran una cuestión mexicana. Un diseño de alebrije. Ah, okay. Imagínate. Entonces, ahorita que están los alebrijes, con recientemente todo, estuvieron hace poquito, y que todavía están afortunadamente. Todavía están ahí, podemos verlos, y que es un agasajo. Los alebrijes son sueños oníricos. De Brailles. De Brailles, totalmente. Pues bueno, Nescafé lanza, Dolce Gusto lanza esta iniciativa. Hay unos ganadores, pero además no nada más era como el mejor o el más bonito trabajo de alebrije, sino que tuvieran una causa que apoyar padre. Okay. Entonces fíjate que los ganadores estaban promoviendo su plantación de del copal, del árbol de copal. Okay. Que ya casi no se usa, pero ya es así. Bueno, el copal, porque recientemente en Día de Muertos. Quiere decir que no pusiste tu altar como en Coco. Ay, claro que no, yo no creo. Te digo, ¿cómo vamos a preservar las? No, pero decir que imagínate que eres el último en el planeta y llegan y dicen, a ver, una tradición mexicana, y tú te quedas copal, así. El copal, fíjense, en mi casa, en casa de mi abuela con mi mamá. Además el olor es delicioso. Se pone, hasta le dicen el saumerio, algo así, le ponen el copal. Y la casa se inunda de humo, y además es con las velas, las flores, el pan. Bueno, lo recién vivimos. Exacto. Ya saben cómo está. Así que para el próximo. Estos ganadores del concurso de alebrijes para plasmar en la cafetera Dolce Gusto tienen una iniciativa de preservación del copal. Y quiero decirte los nombres de los artesanos que ganaron. Es Jacobo y María Ángeles, uh-huh, que son un taller en Oaxaca, y que tienen todo este movimiento de preservar la semilla del copal, fomentar el uso y preservar la tradición, ¿no? O sea, entonces, esto quiere decir que en algún momento estuvo como en vías de extinción, o hubo como... No, pues es que está... Ya nos está demandando, pues está perdiendo. Ah. Pero además el mismo calentamiento global y todo ese rollo. Entonces estos artesanos, que son del grupo de los mejores artesanos de alebrijes que convocó el Museo de Arte Popular, uh-huh, para la máquina genia, para que la ilustraran, tienen esta iniciativa. Además me encantó eso. Y ahí el vicepresidente Nestlé se comprometió a seguir apoyando esa causa, que me parece buena. Sí, me parece muy buena. Que se preserve el copal, porque... Es una tradición mexicana. Además de la máquina, lo más importante, porque esto es además de hacer café rico, internacional, ¿no? El Dolce Gusto, uh-huh, las cápsulas son de edición México, de Soconusco, Chiapas, y se va a vender en todo el mundo. O sea, esa cápsula especial México se va a vender. O sea, quiere decir que es una cosecha especial. Es una cosecha que se va a vender a partir ya de este hasta mes, padre, hasta ya, finales ya de año, es lo que duro. Y me encantó además el envase, porque tiene la tapa un verde con un diseño ahí referente a los alebrijes, y dice México, me encanta. Entonces imagínate en Londres, en Francia, donde se vende el producto, que es en todo el mundo, pues tienen pues esta cápsula que
homenaje a la producción nacional. Oye, y ojalá les guste tanto que se quede, ¿no? Claro, que sea como ya una línea permanente. Estaría padre. Y así siguen fomentando, ¿no? Es un comercio justo, esperemos que Nestlé siga apoyando y que pague bien, ¿eh? De entrada, yo les sugiero, sí, eso es lo más importante. Yo sugiero que de entrada vayan, por favor, a cualquiera de los supermercados y busquen precisamente esto, si son amantes del café. La verdad, la cafetera de Dolce Gusto es una de las más prácticas. Muy fácil. O sea, hasta yo la sé usar. O sea, ya con eso les digo todo. Hasta me queda rico el café. Hasta porque, me queda bien. Porque ya está la cápsula. Entonces ya tú ya la pones. Y llegas, tú llegas muy mono, tus invitados, tú llegas. No, es que yo ya aprendí a hacer café. Ya vas con máquina, imagínatela. Ahí como las fotos la vamos a poder ver. Ahí están ahí en las fotos para que lo vean. Precioso, un color rojo. Les quedó muy bien, ¿eh? Me gustó mucho este diseño. Y además a un precio súper accesible. O sea, no sale fuera. Está para que cualquiera que tenga. Afortunadamente ya tenemos aquí en el país muchas opciones. Bueno, ya todos están buscando que las cosas funcionales tengan esta cuestión estética, porque sí la puedes poner ahí en tu mesa y vas a quedar muy pro, ¿no? Sí, lo que se vea bien, ¿no? Ahí está. Ahí está. Además preservar esto del copal y además tomar un café de edición limitada, la verdad sí se aprecia, ¿no? Ahí está. Y además hicieron una fiesta súper bonita con motivos mexicanos en el MAP. Es que a mí el MAP me encanta, además la tienda es una cosa, ya sabes, que si quieres el rebozo, que si quieres la catrina, sí, que si quieres la caja de orinada, sales bien todo. Surtido, ¿no? Es como... Padre. Padre, muy padre. Y si llevas a tu mamá, peor. No, yo ya como ya estoy en plan de la artesanía nacional, pues ya a mí me encantan, entonces... A mí me gusta, pero... Una catrina divina que me costó un dineral, pero es lo más bonito, lo voy a postear, síganme en mi Instagram, @eloirsoto, voy a postear mi catrina para que vean nada más la calidad de artesanía que se hace en este país. ¿Hacia dónde la compraste? El detalle, en una tienda del Fonart. Sobre cerca. Patriotismo. Estaba justo en Juárez, la avenida Juárez, muy cerca del mar. Sí, de hecho, que también conviene que se den una vuelta. Desaparecieron esas tiendas, ¿verdad, Robert? No, sigue Fonart sobre yo estoy seguro, si yo paso diario ahí. Ay, ya el Alzheimer, ya sabes, estamos como... No, paso diarios en el auto, o sea, por la avenida Patriotismo. No, bueno... Pero dense una vuelta porque luego uno se imagina que es muy, muy caro y les quiero decir que tienen muchas opciones y muchas ofertas para que ustedes puedan apreciar lo que es el arte mexicano. Y recuerden que estas tiendas tienen certificado de garantía artesanal nacional, o sea, no son artesanías hechas en China... O que a nada sabrá Dios a quién se beneficia. O que se fueron a engañar a alguien para... No. Estos son... Sí tienen una labor social también. Es una labor impresionante porque tienen un registro de artesanos, de productores, que son productos de una calidad extraordinaria. Entonces, si nosotros somos... Consumamos nacional, claro. Consumamos nacional. Yo sí consumo nacional. Nuestras cápsulas, nuestras cápsulas de café nacional ahora que las sacaron. Y bueno, pues ahí, a ver. Hay que seguir con los anuncios parroquiales antes de entrar ya en la materia. Quiero mencionar rápidamente a unas amigas que tienen una página, Robert, que esto ya se hacía, siempre se ha hecho, pues trocker.com.mx, así okay. Como se escribe, TROQUER, ya estoy como Carmen Camposano 75. Bueno, trocker.com.mx quiere decir trueque. Imagínense que ustedes tienen, pues, ya sabes que tú, Robert, que luego vas y te comes tus bolsas Prada de edición limitada. Pues bueno, ya se te pasó la emoción de estrenarla. O tu maleta Louis Vuitton y no, así dices, no, pues ya la usé, ya está muy vista, ¿no? Pues imagínate que esta página comercia de una manera circular, donde, bueno, eso que siempre quisiste, que te apasionó y que compraste, con trabajo o sin trabajo, o por gusto... Lo puedes volver a vender para que alguien más pueda utilizarla. Claro. Claro, siempre y cuando esté en perfecto en estado y que claro. Sea original. Trocker tiene una política de certificar que los productos sean 100% originales y que estén 100% conservados. Funcionales también. Funcionales, claro. Y padres. Entonces, las mejores marcas, te estoy hablando Gucci, Chanel, Louis Vuitton, todas estas marcas que ya sabes que usas los fines de semana. Entonces, están en trocker.com.mx. Okay. Fíjate que sus fundadoras, dos grandes... mujeres, Lucía Martínez Hostos, Eitzia Velazustegui Goitia, ay, perdóname, Lucía, es que nunca sé los apellidos correctos, nomás es Lucy. Lo vamos a llevar con un lingüista. Eitzia tiene una claridad del negocio muy, muy clara, cumplieron 5 años recientemente, entonces está padre el concepto, pueden ir y conocer
marcas muy padres y tenerlas a un precio accesible. Es un comercio circular, se está fomentando. Ya sabes que la moda pues nos gusta y nos encanta, pero es una de las cosas más contaminantes de este planeta. Sí. Entonces, sí. Esta es una manera como de apoyar, ¿no? Ay, para sentirnos un poco menos culpables. No, y también para apoyar en la cuestión de la economía, ¿no? Y digo, qué bueno que están haciendo esto del reciclaje, como de cierta forma. Y obviamente supongo que a precios mucho más accesibles. Precios mucho más accesibles. Pues ya sabes que una bolsa puede costarte hasta 200 mil pesos, ¿no? La vida. Si ya estás así como, bueno, no, pues aquí precios muy accesibles. Troker.com.mx. Hay que troquear. Pueden ustedes ir a vender sus cosas más finas y tener ahí un monederito, tener dinerito. Andale. Para poder volver a comprar más cosas, ¿no? Exacto, y que sigas el círculo de la vida. El círculo de la vida, de el círculo del consumo. De una fashionista. De un fashionista. Pues bien, Robert, pues ahora sí, terminando los anuncios parroquiales, todo nuestro patrocinador. Quiero contarte de un lugar que me encantó. Por eso trae un nuevo bolso, él. ¿Ya vieron? Sí, vean, ¿no? Sí. Pues, quiero hablarte maleta. De Pubeli México. Tú que eres Pubeli Sushi México, tú que eres un viajero conocedor, pues sabrás que Pubeli se fundó en Miami en 2011, ahí en Miami Beach. Sunset. Entonces, y fíjate que llegó a México y es una sensación. Ajá. O sea, es un concepto, Robert, que es muy asiático, pero con toda esta fusión de la comida latina, de ese toque picosito mexicano, de esos tostones puertorriqueños, de este tipo de carne que se cocina en Cuba. O sea, todo eso se fusiona con la tradición asiática y crean el style, Pubeli style le llaman sus fundadores, y en Miami son un éxito, en Miami, y ahora están en México, aquí en Masaryk, muy cerquita, y está delicioso, fíjate. No sé, ya sabes que de repente como que los lugares de sushi creemos que es como, pues ya nomás vamos un rato al lunes y ya al rollo y ya se acabó. Al 2x1. No, este es otro nivel de sushi. ¿Por qué? Porque sí, los ingredientes más finos, por ejemplo, está ahí Maguro, que es el atún más fino. Uh-huh. Pero además tienen un concepto de no nomás vamos a cenar. O sea, no nomás vamos a ir a comer, sino que también hay que tomarse un buen drink. No sabes la cantidad de saques que venden, más de 15 saques diferentes de todos los niveles, clase 1, clase 2, clase 3, te pueden dar así una clase especial de qué saques cuentan en Pubeli México, y de verdad te quedas asombrado porque dices, ah, yo pensé que todos eran iguales, pero cuando uno no conoce, claro, pues te da igual y dices que en el súper, pues ahí venden. No, hay sus categorías de saque, así como en México hay categorías de tequila y de mezcal, pues igual el saque, ¿no? Entonces, ahí va una carta mixológica muy, muy impresionante en Pubeli. Además de otros cócteles, es una barra sushi muy, muy, muy buena. Ya es la fiesta, bueno, no sabes, a partir del miércoles hay DJ en vivo. O sea, vas... ¿De qué hora abre? Está abierto desde la 1 hasta la noche. Entonces está bueno para ir al precopeo, para ir a cenar, para ir a bailar, hasta bailar no tanto, pero bueno, es que el lugar además está espectacular, Robert, o sea, está bien bonito, lo hicieron, bueno, muy juvenil, uh-huh. Y en Masaryk, ya sabes, buen ambiente, ¿eh? Pero perfecto. Déjame, el chef Carabello, o Carabello, que no sé cómo se diga, es un chef que además tiene todas las tablas, trabajó en Dulce Patria, trabajó en Anatol, estuvo ahí, entonces no se trata de cualquier cocinero, es un chef hecho y derecho que se fue a Miami, que estuvo en Puerto Rico, que estuvo conociendo todo este tipo de cocina, de esta fusión mexicana, puertorriqueña, dominicana, con la comida asiática, muy Miami, muy, muy el estilo Miami, y crearon cosas espectaculares. Entonces nuestro chef Carabello, Gerardo Carabello, si no mal recuerdo, está haciéndolo muy bien aquí, él es el encargado de este restaurante, pues no le quiero decir parte de esta cadena, porque realmente, aunque es parte de una marca, el restaurante en México tiene una
personalidad muy propia. Perfecto. Y ya sabe, le pone aquí, de repente me sirvió un sushi con unas rajas poblanas espectacular. Uh-huh. Tenía un sabor, la raja era perfecta, así como la cocina, la abuelita. Oigan, no sé ustedes, pero a mí ya me dio hambre nada más de ver eso. Pues vean, vean, ahí. No, además, ¿no creen que nada más es una barra de sushi? O sea, puedes, a ver, tostones de ceviche peruano. Oh. Imagínate el ceviche peruano combinado con los tostones típicos de Puerto Rico, ¿no? Claro. Entonces, igual, el sushi, por ejemplo, ahí con una... O el sashimi combinado con rajas poblanas, no sé, ¿por qué se llama pubelli? Porque, pues, cuando cocinaban, ya sabes que en Miami, pues, el cerro cubano, claro. El pubelli también es como muy, muy, muy socorrido, entonces combinaron con el sushi y salieron ese nombre. Pues, Robert... Te alucino por eso, nada más. Abrieron previo a la hora de la comida, viene y me platica de comida. Oye, sí, pues para que vaya, ¿no? Oigan, estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan. Estamos con el Luis Soto en El Buen Diente. Regresamos porque todavía tiene muchas recomendaciones. Oigan, regresamos aquí a La Buena Vida, estamos con el Oír Soto y en las sugerencias, nada menos para que ustedes le den vuelo al paladar, nada menos que con El Buen Diente. A ver, cuéntanos qué otras opciones o qué otra opción podemos visitar. Bueno, Pubelli, sigamos un poquito, es del reconocido, porque no he hablado del fundador, que es José Mendil, que es un chef que ya sabes, bien famoso en los Estados Unidos, y fundó estos restaurantes exóticos, no le llamaría yo exótico, más bien es como, es que aquí en México ya sabes que estas combinaciones nos van muy bien, así de chile, mole y manteca, como decimos, entonces sushi porcobelli, no sé, sushi, tostones y ceviche, ¿qué más se te ocurre? Elotes con helado de diferentes sabores de las frutas más emblemáticas de América Latina. O exóticas, ¿no? Que también, afortunadamente aquí en México ya encontramos de todo tipo de frutas, y si no, basta con que ustedes se vayan a cualquier insumo que puedan comprar, incluso en el mercado de San Juan. Oye. Javi, el mercado de San Juan cada vez está más... Más foodie. Más foodie, ya está como más, ¿cómo se dice? Más caro, pero más limpio, más cuidado. Pero ahí se va a determinar ahora todas las socialites, ¿eh? O sea, ahí te encuentras... Sí, ya sí, también ya. El mercado de Jamaica, uno no puede ir al mercado de Jamaica. Ya no puede ir a comprar sus flores, ya todo el mundo va. Y yo ya que iba ahí al Guarache Azteca a comerme esos guaraches, ya fuiste, ¿no? No he ido. ¿Para qué ves que no nada me la pasa ahí en... ¿En los carísimos? Los carísimos, me fui al Guarache Azteca y cerca del mercado de Jamaica, no sabes qué guaraches... No, hombre, eso sí. Bien despachaditos, no engañados. Medio mal servicio, no, la verdad, mal servicio. No, pero me refiero a engañados, porque últimamente, por ejemplo, la señora que me vende las quecas, ya me subió el precio, déjame te cuento. Entonces ya no están de la misma calidad. El dólar, Roberts. No, pero, o sea, tú vas muchas veces a estos lugares porque tiene hasta la... así con todas las deficiencias que pueda tener, te sabe rico, pero pues no, aquí ya la señora me subió el precio y ya puso... Como que ella está en ejecutiva... De las quecas. Y sí, resulta, y ahora ya puso a la hija asistente. Y no saben igual. Entonces, no, pues, es no. Que pues óigame, ¿no? Se cansa eso, mi Robert, eso de la mano así, pues oye, de hacer tortilla. Eso de hacer tortilla cansa, ¿no? No sé, nunca he hecho. Pues deberías de conocer la tradición de hacer de amasar. El maíz. Ya ves, está muy de moda. Por lo menos en Ixtamal. En Ixtamal, porque aquí pura harina.
Porque pura sí harina en esta ciudad. Tenemos el metate, sí es con el metate, ¿no? El nixtamal, el original, okay. Sí, pero también con el molino e incluso y hay máquinas. O sea, en la provincia deberían darse unas vueltas y comprar tortillas a 20 pesos el kilo y no comprar una tortilla por 20 pesos. ¿Sabes qué? Se me antojó una tortilla hecha a mano, ¿sí? Bueno, se vale. Volvamos al sushi. Al sushi. Ahí ya están. ¿Por qué no en Pubeli te lo arman, eh? Son tan abiertos. Miras qué buen servicio. Ya, tienen todo el ambiente juvenil, tienen todo el ambiente de actitud de viernes todos los días. Entonces, pero se hace una pero buena fiesta. Pero no en Carlos San Charles, ¿verdad? No, nada que ver. Imagínate la fiesta, o sea, comes bien, bebes bien, una carta amplia de sake, cerveza y vinos. Amplia carta de rollos de sushi, más otros carnes, no sé, todo. Precios, más o menos, porque precio. Si voy a ir acompañado, quiero saber más o menos cuánto me voy a gastar. Ay, pues unos... Un ticket, más o menos, un promedio. Un promedio, yo creo, unos 800 pues pesos. Pues lo que está en la mayoría de los lugares, ¿no? No, entonces, está bien. Evidentemente no es un lugar tan comercial. Si está en Masaryk, siempre recordemos que los lugares de Polanco pues, siempre van a tener un... Pero fíjate ya viendo la realidad, el otro día... O sea, fui a comer unos tacos y ya fueron 300 pesos. Pues has debido a la Roma. 300 ya, pesos. Yo los mejores tacos no los como en la Roma, amigos. No, perdónenme. Ya no, ya 300 pesos unos tacos. Ay, mi Robert, ya dije que voy a hacer ese especial de taquerías ahí por Xola, por La Portales, Santa María la Para Rivera. La próxima, te me vienes entonces, en pueblo, por favor, te me vas a dar un baño de pueblo y nos cuentas. Los tacos. Oye, te quiero dar los platillos más buenos, los que probé, pues por ejemplo el butter crab roll, que es pues, langosta remojada en mantequilla, que es un clásico, es el emblemático, sumerge la langosta en mantequilla, una delicia, está ahí bien sazonada. También, por ejemplo, yo, ahí en la foto está el rollo maguro, que imagínate, ve lo que tiene nada más, Robert, berenjena curtida, portobelo asado, cebollín y calabaza témpura, eso por dentro. Por fuera, maguro, que es el rey de los atunes, sí, claro. En una reducción de plum dew, o sea, licor de ciruela, con rodajas de chile serrano y un toque de yuzu. O sea, imagínate esa cosa ahí, yo estaba así como, ay no, ya no puedo. Y el postre fue una gama de helados, con sake. ¿Sorbetes? ¡Sorbetes! Como helados, nieves, como dicen en mi pueblo. No, es que antes eran helados, ahora ya todo... Ay, antes eran helados. Nice sorbete. También está, fíjate, el que tengo... Qué bonita foto, hay que felicitar al artista. Yo, gracias. El amante picante roll, que lleva tartar de hamachi, ajo crispy, pepino, aguacate y aceite de chile. ¿Qué tal? Y si prefieres ya un sushi, ya sabes, como en la gama estos de los horneados cocidos, pide el Navarro Salmón. Se compone de cangrejo, salmón, mozzarella, cebolla frita y mayonesa spicy, spicy mayo. Está en Avenida Masaryk 275, Sushi Pobeli. Perfecto. ¿Reservaciones o llegas directo? Puedes hacer las reservaciones que quieras. Puedo dar un número. Sí, claro. Los doy. O si no, también meterse a la página, que ya la pusiste. Sushi. Ya lo pusieron, creo. Pubeli Sushi México. Pueden decirle a Monse que lo escucharon aquí. Les van a dar ahí una cortesía de algo. Van a dar por lo menos un la bienvenida. A la calle. Así okay. De, bueno, te conozco. Nada, sí. Ahí con Mon y digan que lo escucharon con Eloy Soto y él al 55-54-32-33-59. Ya te digo que estoy en Carmen Campuzano 757. Pero bueno, oye, pues visiten este lugar. ¿Qué crees? ¿Qué? Lástima. Que se acabó. Ya nos ganó el tiempo, ya nos iba vamos. A hablar de Cochinita Power, pues no, ahora esa para la prox. Pues sí, nos ganó el tiempo, pero ya vieron las opciones para que se vayan a comer. Entonces, hoy este programa estuvo deli, porque primero estaba lo de Teca, para que ustedes se vayan a comer. Teca es muy buen lugar. Que acaba de ganar el premio de la excelencia europea. Y y obviamente también por Deli. Sushi, Pubeli Sushi, México. Pubeli. Y obviamente, por favor, también vayan y cómprense su Dolce Gusto, nada menos, para que hagan su bonito café en su casa. Bueno, gracias Eloy. Mil gracias a ti, Robert, es un placer como siempre estar aquí. Y bueno, nos estamos viendo, soy Roberto Yáñez, síganme a través de Instagram, @robertoyanez.com.mx. Ah, no es cierto, Roberto Yáñez Editor, o si no, a través del Twitter, cualquier sugerencia, queja o demás, @ro_labuenavida. Nos estamos viendo, cuídense, bye. Bye.
RadioTV.mx presenta.